A un año de la pandemia por coronavirus, Manuel Díaz Suárez, diputado y presidente de la Comisión de Salud del Congreso de Yucatán, dijo que las acciones que tomó el gobierno estatal han dado resultados, pero el comportamiento de la población ha logrado que la entidad se mantenga en control ante este virus que ha cobrado la vida de miles de personas en el mundo. Considero que en el estado se han llevado a cabo las medidas adecuadas por parte de las autoridades, pero también para lo complejo que resulta este tipo de problemas por parte de la sociedad, también la sociedad se ha comportado con muy, muy buena disposición. La verdad es que hemos observado en algunas otras regiones o algunos otros estados donde ha habido mayor indisciplina. Entonces, considero que la sociedad yucateca una vez más se ha comportado a la altura. Evidentemente, ya está cansada, ya no quiere saber de la pandemia, pero ahí está. La enfermedad ahí está. Resaltó que las medidas se tomaron a tiempo, pues de lo contrario, Yucatán estaría en una situación más complicada. En los últimos 10 días se reportaron 120 o 125 fallecimientos en tan solo 10 días y hay una ocupación por arriba de 200 personas ingresadas en nuestros hospitales locales, por lo cual hay que estar conscientes de que no se puede bajar la guardia. Entonces, en algunos aspectos sí la gente baja la guardia, pero en general sociedad y gobierno se han comportado a la altura ante esta pandemia tan difícil. El legislador exhortó a la población a seguir con las medidas, pues la pandemia continúa, aunque poco a poco se han tenido que retomar actividades económicas y recreativas. Con imágenes de Francisco Baeza e información de Francelipar, Notivisión.